soy de Loíza, Puerto Rico, el pueblo de la tradición. Soy maestra de baile de bomba y plena y de tocar también de músico de bomba y plena en culebra. Soy tejedora. Yo soy artesana en jabones y aceite. Soy copastora de la Iglesia de Dios Evangélica y en Loíza, en mi mismo barrio. Llegué al rol de ser líder comunitaria más bien cuando apareció los huracanes Irma y María. Ahí fue que nos envolvimos en la comunidad. A través de Danalis, que es la líder comunitaria, desarrollamos esta gran colaboración con The Trust for the Americas, Microsoft y el Centro para Puerto Rico para implementar el proyecto Poeta D. Spark en esta comunidad. Ellos necesitaban un currículo que nos ayudara desde prender una computadora, desde qué son los programas como de Microsoft que se utilizan, ¿verdad? Redacción de cartas, abrimos correos electrónicos, fue la primera vez, ¿verdad?, donde muchos residentes tenían su correo electrónico. En forma como de juego han podido enseñarles y ellos aprender desde lo que es un mouse, de lo que es la pantalla, de qué es impresión, cómo crear su propia marca, cómo poder emprender. Ella le encantó el que ella pudiera mejorar la manera en cómo ella promueve sus productos a través de las redes sociales. Aprendí un poquito más ahí, ¿verdad? Cómo poder usarlo, cómo poder manejar mi negocio, cómo poder hacer mis anuncios, cómo poder hacer un flyer, bueno, un par de cosas. Angélica quería insertar fotografía dentro de lo que había aprendido a hacer. Y empecé a desarrollarme, empecé con los flyers y vi el primer flyer que todo el mundo quedó precioso. Y yo, pues este es lo mío. Y aquí estoy. Busco en YouTube para aprender más cosas de tejido, porque yo tengo mi talento, pero me gusta aprender más cosas. Grabo en celular porque me enseñaron de bajar cosas de celular a la computadora. Grabo en el celular, le pongo el cable, si no es cable, pues busco otro método de lo que aprendí y lo paso y puedo compartirlo en las redes sociales. A mí me ha ayudado demasiado, porque yo era de las personas que yo, un trabajito que es que no puedo hacerlo, teniendo computadora. Esto es bien importante para nosotros y bien importante para mí porque yo trabajo desde la igualdad, así que ustedes han sido la contestación a nuestras peticiones. Queremos agradecer a Microsoft, Trust for the Americas, Poeta DigiSpark y el Centro para Puerto Rico por hacer este proyecto posible.